Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con lluvia y con bastante viento, amenaza de encrecer más la lluvia a medida que va avanzando la tarde-noche de hoy, jueves 24 de febrero de 2022. Recuerden que estamos en el día número 524 del aislamiento, del 23, perdón, 523 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con 2.249 nuevos contagios y 57 fallecimientos. Ayer fueron 79 los fallecimientos, hoy ya son menos, ya hay 57. Pero no nos confiemos, a pesar de todo hay que usar tapaboca para disminuir la velocidad de la pandemia. Bueno, seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Vamos a mostrar un poco los farallones de Santiago de Cali, cómo se encuentran en este momento, con bastante lluvia por ese lado y ya casi tapados. Los gatos de Siloé por los techos en medio de la lluvia de esta tarde, de este jueves 24 de febrero de 2022. Así están los farallones de Santiago de Cali, que lentamente se van cubriendo por la neblina. En esta tarde de este jueves 24 de febrero de 2022, Siloé TV en YouTube, Siloé City en YouTube. Todavía se escuchan por ahí los pájaros en medio de la lluvia de esta tarde noche de hoy, jueves 24 de febrero de 2022, en una guerra que inició anoche en la madrugada de hoy en Ucrania. Se han tomado Chernóbil los rusos. Bueno, eso es una guerra que va para largo y pues la historia nos dice que Ucrania siempre fue un territorio ruso desde que fue capturado por ahí en los 700. Después los rusos, los alemanes se quedaron con ella y después de la Segunda Guerra Mundial, en la repartición de las potencias, volvió a quedar otra vez en manos de la Unión Soviética. Siloé TV en YouTube, Siloé City en YouTube, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con 57 fallecimientos por la pandemia. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Seguimos con este atardecer en medio de la lluvia, hoy jueves 24 de febrero de 2022. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé City en YouTube. Atardecer frío, pasado por lluvia y con 57 fallecimientos por la pandemia en el día número 523 del aislamiento selectivo. Hasta el momento, entonces, en toda Colombia están infectados 15.938 colombianos. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Este es un atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, jueves 24 de febrero de 2022, con 22 grados de temperatura. Amenaza con crecer un poco más la lluvia cuando entra la noche o la madrugada de mañana viernes 25 de febrero de 2022. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas. Chao, chao, y seguiremos viendo más videos para todos ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, 24 de febrero de 2022.